Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber si es posible crear una imagen a partir de texto gracias a la inteligencia artificial. Pues no solo es posible, sino que a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información por si te pierdes en este video tutorial, que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy sencillo. Bien, eh, ¿qué vamos a usar para poder crear fotografías a través de un texto o un concepto gracias a la IA de Google? Pues vamos a usar una herramienta que se llama Crayon o Crayon.com. ¿Y qué es Crayon? ¿Y para qué sirve? Pues Crayon es el nuevo nombre que ha recibido la antigua herramienta DAL-E Mini, que era una herramienta de Google que nos permitía crear imágenes a partir de texto gracias a la inteligencia artificial. Esta herramienta puede crear imágenes completamente nuevas gracias a la enorme base de datos de Google, filtrando imágenes y datos. Bien, ¿y cómo funciona Crayon? Pues es muy pero que muy sencillo, tan solo tenéis que entrar en su página oficial que es crayon.com. ¿Vale? Es una herramienta que trabaja con Google y aunque os aparezca en inglés, podéis preguntarle conceptos o simplemente escribir un texto o palabras abstractas. Y nos va a responder con nueve imágenes. Completamente aleatorias, siempre van a ser diferentes, nunca habrán dos imágenes únicas y las va a crear una inteligencia artificial. Aquí, aunque veáis que está en inglés, pone: ¿Qué quieres ver? aquí en inglés, ¿vale? ¿Qué quieres ver? Pues podemos preguntar un montón de cosas abstractas. Cierto es que, a pesar de que también funciona en español, eh, los conceptos son mejor siempre si lo preguntamos en inglés. Por ejemplo, si queremos saber el multiverso, ¿sabes? Eh, que nos ponga imágenes del multiverso. podemos poner multiverso. pero sin embargo, si lo ponemos en inglés nos lo va a mostrar mejor. Por ejemplo, ponemos multiverse, que es en inglés. Y luego si os fijáis justo aquí a la derecha aparece como el icono de un lápiz. pues hacemos clic aquí y veremos que aquí pues empieza a contar una serie de segundos. Aquí dice en inglés que esto podría tardar, más o menos alrededor de dos minutos. Nunca tarda tanto. Siempre tarda unos 30 segundos, 40, 50 segundos, dependiendo del concepto. No obstante, mientras esto va cargando, os voy a enseñar unos cuantos conceptos en imágenes que me ha recreado la inteligencia artificial. Veréis, aquí por ejemplo he puesto alegría y me ha puesto pues estas imágenes. Como veis son... Eh, imágenes abstractas de lo que considera la inteligencia artificial de lo que significa la alegría para ello ha cogido imágenes de lo que sería de google y las ha mezclado y los ha creado así con esbozo y con y algunas son como fotografía otras son técnicas aparecen con acuarela etcétera pero en todas podemos ver que hay como una especie de sonrisa vale aquí podemos hacerle una screenshot la cual sería esta, la podemos descargar y la podemos compartir con nuestras redes sociales para que sepan lo que la inteligencia artificial ha dibujado con la palabra alegría. Vamos a la siguiente. Aquí he puesto vida más allá de la vida y me ha puesto, pues eso, algunos cuadros así bastante abstractos de personas como disfrutando de la vida. O mirando al sol. Eh, aquí hay mucho, mucho, muchas lecturas que podemos ver eh, relacionadas también eso con la alegría y demás. Siempre que pongamos esta búsqueda, si la repetimos, nos van a salir imágenes quizás parecidas, pero nunca van a ser iguales. Vamos a la siguiente. Fantasmas. Me ha dado por poner fantasmas. Y aquí, pues ha recreado la inteligencia artificial de Crayon lo que él considera que son fantasmas. ¿vale? Eh, esto, eh, estas imágenes no son sacadas de Google, es simplemente la herramienta coge, filtra la información que hay en Google y luego la recrea a su manera. Nunca vais a ver dos fotos iguales. Vamos a ver la siguiente. Aquí he puesto Alien. Y me ha hecho eso, unas imágenes de los típicos, los típicos alien verde así con los ojos almendrados y todo eso, que puede llegar a ser un poco terrorífico, pero bueno. Vamos a la siguiente. Aquí he puesto estrella, simplemente estrella, y me ha pues, hecho como un cruce entre lo que sería una estrella de mar y una estrella en el cielo. Pero la verdad es que no deja de ser curioso. Aquí como podéis ver la foto de en medio es como una estrella y al lado una estrella de mar, ¿vale? Son conceptos abstractos que no dejan de ser curiosos de que los recree una máquina. Y aquí en la última he puesto muéstrame el interior de una galaxia y me han enseñado como cuadros y demás hechos de, de, de galaxias. Pero bueno, vamos a, a, a la primera búsqueda y vamos a ver qué ha puesto en el multiverso o multiverse, que puse, lo puse al principio del vídeo. Pues aquí podéis ver el concepto de multiverso. Como podéis ver, burbujas de universo cerca unas de otras, ¿vale? Donde cada una, pues, tiene su propio tiempo y su propio espacio. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida puedes usar Crayon para crear imágenes aleatorias a través de texto, texto perdón, con inteligencia artificial. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo, justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego.